Este posiblemente sea uno de los vídeos que más ganas tenía de hacer, pero desde luego el tiempo y horas que me ha consumido han sido bastante grandes, incluso superando a vídeos como el de los entrenadores que ya me tiraron su tiempo. No por difícil, sino por el mero hecho de que es algo muy pesado resumir este vídeo en lo más compacto posible, pero por fin ha llegado el día. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Y bienvenidos a la historia de Pokémon Masters, un vídeo que tenía que haber subido hace ya unas semanas junto con el vídeo de qué opinaba de Pokémon Masters actualmente, vídeo que por supuesto os dejaré una anotación por arriba y abajo en la descripción si lo recuerdo. Dicho esto, en este vídeo vamos a hablar de la historia principal del juego, la historia que conlleva todos los eventos ocurridos en la isla de Paxio, y de esta forma os comentaré por qué considero a este juego un juego que podría estar vinculado con la saga troncal, ya que muchos de estos eventos en muchos casos nos han hecho referencia en estos juegos, ya sea como meras menciones, como desenlaces de eventos que dejaron inconcluidos en sus sagas principales, o como directamente finales, incluso diría alternativos, podemos llamarlo de alguna forma. Pero con este vídeo entenderéis el por qué considero a este juego esencial para hacer, por ejemplo, los vídeos de todos los protagonistas del mundo Pokémon, ya sean los protas, rivales, líderes de gimnasio, campeones, etcétera, etcétera. Con esto quedará todo bien concluido. Y de esa forma, la gente que no pudo jugar a Pokémon Masters o que lo dejó por algún momento, así podrá saber lo que ocurrió en la historia principal de este juego. Que sinceramente no es nada del otro mundo, pero está bastante bien, bastante entretenida y desde luego con el segundo capítulo que nos mostraron hace poco en un Pokémon Presents, posiblemente mejore todavía más. Antes de comenzar, sí que tendré que comentaros un par de cosas, ya que esta historia la tendríamos que partir o estaría segmentada en tres partes. En la primera parte hablaremos de la obtención de medallas para el World Pokémon Masters para poder inscribirnos, más el reclutamiento de compis que iremos recogiendo por nuestra aventura. Después tendremos el propio torneo, el WPM, con los propios combates y algún que otro eventito de por medio. Y el último y posiblemente el más interesante sea la trama de Alaei, el que se consideraría uno de nuestros rivales en la historia, y aparte todo el origen de la isla de Paxio, de donde vienen todos los entrenadores y cómo han acabado entrenadores de todas las regiones en esta isla. También tendríamos como adicionales los eventos legendarios y eventos en solitarios, pero si tengo que empezar a hablar de todos estos eventos me tiro aquí 2 horas y este vídeo ya va a durar bastante como para encima hablar más de esto. Así que si queréis que hable o que haga vídeos hablando de cada evento legendario, porque da perfectamente para un vídeo la historia, podéis dejármelo abajo en los comentarios y de esa forma me lo anoto para más adelante hacer y resumir estos eventos, que también nos vendrá muy bien para entender el capítulo 2 de historia principal. Y ahora sí, dicho esto, dejad que os cuente un cuento, dejad que os cuente la historia de Pokémon Masters. Nuestra historia comienza en la isla de Paxio, una isla artificial creada por el hombre, donde no existen los Pokémon salvajes. En esta isla los Pokémon van acompañados de entrenadores, que bien se les conoce en esta isla como compis. Pero nuestra historia principal empieza con la llegada de nuestro protagonista, Scotty o Betty, dependiendo del género que escojamos. Este entrenador vino de una lejana región a inscribirse en el WPM, y es aquí donde conocerán nuestros primeros protagonistas, Brock y Misty, líderes de gimnasio de la región de Kanto. Ven un gran potencial en él y se acaban huyendo al equipo. Una vez nos hemos con estos dos, prácticamente vamos escogiendo todos los entrenadores en cadena. Misty conoce a Nancy, entrenadora y protagonista de Blanco y Negro 2, la que al final convencemos para que se una al equipo. Mismamente, esa entrenadora conoce a Israel, rival de las aventuras que tenemos en la región de Sinnoh. No sin antes también conocer al que sería el equipo villano, el equipo que se conoce aquí en este juego como Team Break, una serie de entrenadores enmascarados que se encargan de robar los Pokémon de los entrenadores. Aliando fuerzas para poder derrotar a este equipo, conocen a lo que será uno de los rivales directos de nuestro protagonista, Paolo, un chico que va acompañado con un Rockruff. Poco después de estos eventos, iremos en busca de nuevos entrenadores y acabaremos en una zona volcánica donde conoceremos a Candela, donde parece ser que ha sido entrenada por Blaine. Esta misma entrenadora, después de todos sus eventos, acaba uniéndose al equipo. Y es aquí cuando empezamos ya la recolección de las medallas de WPM, ya que necesitamos mínimo 5 medallas para poder participar en el torneo. La primera entrenadora con la que combatiremos y líder de este torneo es Erika, líder de Azulona en la región de Kanto. Esa entrenadora, después de ser vencida, también se unirá a nuestro equipo y nos comenta que los líderes del WPM pueden unirse a su equipo ya que son varios, no son solamente unos en concreto. Así que la entrenadora se acaba uniendo a nuestro equipo. De aquí pasaremos a la siguiente líder y resulta que es una líder de la región de Teselia, más concretamente la de Ciudad Loza, Gerania, la chica de altos vuelos acompañada de Susuana.
Cuando al final encontramos a Geranie, no la encontramos enfrentando a la Ikk. Esta acababa de perder el combate y parece ser que la Ikk es uno de los segundos rivales que tendremos en esta historia, personaje muy importante, ya que prácticamente el padre de la Ikk fue el que fundó o creó la Isla de Passio, así que se puede decir que es como el que organizó el torneo del WLO del EPM. La Ikk es un entrenador muy soberbio y solamente utiliza a los Pokémon como meras herramientas y desprecia a todo entrenador que muestre un mínimo de empatía o cariño hacia sus propios Pokémon. Esto a los protagonistas no les gusta, ya que nuestra filosofía prácticamente, o la de cualquier entrenador, es querer a sus propios Pokémon, y aunque hayan perdido un combate, al menos levantar los ánimos. Esto enfada a la Ikk y nos reta a un combate al propio Scotty, al protagonista de este juego, pegándonos una soberana paliza con su Crocodile y dejándonos caer la típica frase de que nunca podrás vencerme. Después de derrotar a Geranie, también se unió a nuestro equipo y es cuando los chicos quieren mejorar un poco su potencial. Es aquí cuando la líder de gimnasio de Teselia nos dice que conozcamos a la Evoluchadora, una entrenadora muy fuerte que está ayudando a muchos entrenadores a mejorar su potencial. En una de las plazas del pueblo acabamos encontrándonos con una de las líderes más conocidas de la región de Kalos, Corellia, acompañada de su Lucario y posteriormente Mega Lucario. Esta accede a entrenarlos y de esta forma, camino al entrenamiento, conoceremos a otro protagonista, Bruno, que también ha estado entrenando con Corellia. Esta acompaña a los chicos al entrenamiento y después de dicho entrenamiento Corellia ve mucho potencial en ellos y esta también se acaba uniendo a nuestro equipo. Bruno no es el caso, pero sí que nos dice que conoce al siguiente líder del WPM. De camino a buscando al siguiente líder encontramos a varios entrenadores que hablan que muchos de estos entrenadores no han llegado de una forma tradicional a la Isla de Passio, ya sea por barco o por avión. Más bien han llegado por mediante unos anillos y se empieza a especular de la posible aparición de un Pokémon legendario en esta legión. Cuando conseguimos llegar al siguiente líder vemos que es ni más ni menos que Norman, acompañado de su famosísimo Slaking, uno de los líderes más fuertes hasta el momento. Cuando nos encontramos a Norman vemos que acaba de derrotar a Paolo, el chico que habíamos conocido previamente venciendo al Team Break. Después de este combate, Norman nos enfrentamos a él, y esta vez sí que le conseguimos vencer nosotros. Esto resiente mucho a Paolo, ya que piensa que se está quedándose muy atrás en comparación a sus compañeros. Cuando nos van a dar la medalla Temple, la medalla que nos da Norman, el Team Breakage aparece en escena, y les tiende una trampa encerrándolos dentro de una cueva. Es aquí cuando el propio miembro del Team Break nos revela que el objetivo de este equipo es acabar con el WPM. Una vez derrotados, es aquí cuando Norman nos proporciona la medalla a nosotros y a Paolo por mostrar un temperamento firme, y aparte de eso, se nos une a nuestro equipo. Nuestra siguiente parada será al Glacial, donde encontraremos a nuestro siguiente líder, también conocido como el Maestro del Crudo Invierno, Fredo, líder de gimnasio de Pueblo Caoba en la región de Johto. Los chicos empiezan a discutir por quién combatirá contra Fredo. Fredo se enfada y aunque combate contra ellos, se niega a darles la medalla, porque este piensa que puede hacerlo mucho mejor. Norman, como buen padre, les explica a estos entrenadores que se den cuenta de que discutiendo no llegarán a ningún sitio, lo que hace que hagan las paces. A volver a combatir contra Fredo, esta vez sí que pierde y esta vez nos da la medalla, y como adicional también se une al equipo. Volviendo al Glacial, llegamos a la ciudad y vemos que empieza a estar más animada porque el WPM está a punto de comenzar. En la propia isla encontramos en la plaza del pueblo a Iris, campeona de Teselia, donde parece que es mente reconocido a Nancy. Es entonces cuando vemos que el Team Break ataca en masa la ciudad y empieza a intentar robar los Pokémon de todos los entrenadores que vienen a su paso. A la Ikk llega y con la intención de dispersar al Team Break. Por culpa de su soberbia, esta enfada a Iris y propone hacer una competición para ver quién gana más o quién derrota más miembros del Team Break. Una vez ya acabado el trabajo, a la Ikk reta a Iris literalmente por pesada. Mientras combaten, Néstor hace un pequeño comentario más que curioso sobre de que a la Ikk sigue enfadado por haber perdido con un entrenador que llevaba una gorra roja. Al final este combate queda en tablas ya que a la Ikk se retira, por lo que no damos un ganador como claro. Después de ver todo lo que ha ocurrido, Iris se une al equipo. Con nuestra nueva compañera vamos en búsqueda de la última líder del WLPM, en este caso se habla de una Kahuna de la región de Alola, que resultó ser Ela. La líder no la encontramos con Paolo, que acabábamos de perder otra vez el combate. Como no, tenemos al Team Break de nuevo por la zona, y Ela nos pide que limpiemos la zona de miembros del Team Break antes de volver a combatir contra ella. Y hecho el trabajo, retamos a Ela por la medalla, pero esta nos la da sin más. Al preguntarle por qué, Ela nos comenta que al vernos combatir contra el Team Break y en búsqueda del bienestar de los compañeros antes de su yo propio, era más que suficiente para demostrarle que merecen la medalla honra. Después de un combate for fun, Brock empieza a compararnos con Red y Blue. Ela también se une a los protagonistas, no sin antes
Brock abandonar el grupo por un asunto pendiente. Volviendo a Centrópolis, allí nos encontraremos con el propio Brock, con un nuevo traje Summon y acompañado de un Tiranitar, un traje que ayuda a comprenderse aún más con el Pokémon que lo acompaña. Brock empieza a sentir la necesidad de, como mentor, retar a su aprendiz. Tras este combate, Brock queda convencido de que el prota está a muy buen nivel. Y ahora sí, comienza el WPM. Conseguimos las medallas y hicimos amistades con nuevos compañeros, y así da comienzo el WPM. Ali, como fundador del torneo, nos da la enhorabuena por llegar tan lejos, mientras que en el gran discurso podemos ver a entrenadores más que emblemáticos, Red, Blue o City ante otros. El motivo del torneo es encontrar el equipo de entrenadores más fuertes del mundo. Ali comenta que el que eligió los líderes del WPM fue Néstor, su sirviente. También vemos que Paolo consiguió entrar al WPM y nos comenta que había formado su propio equipo. Nuestro primer enfrentamiento será contra Tilo y Chris de la región de Alola. Y tras vencerlos, Tilo se une a nuestro equipo. El segundo combate será contra Fausto y Anís, que después de ser Fausto rechazado por Blaine por su avanzada edad, recluta a Anís para su equipo, y tras vencerlos es Fausto quien se une a nosotros. En la tercera ronda nos enfrentaremos a Lorelei, alto mando de Kanto, y a Débora, líder del gimnasio de Ciudad Endrino. Como dato decir que previamente nos muestran que tanto una como otra intentan agregar a Iris a su equipo, pero esta le rechaza porque está ya con nosotros. Después del combate es Débora quien se une a nuestro equipo. La cuarta ronda nos enfrentaremos a Antón y a Violeta, líderes de gimnasio de tipo bicho respectivamente. Después de este combate, Violeta es la que se une a nosotros para seguir haciéndonos fotos. En la quinta ronda nos enfrentaremos a los amos del farol, Aza, alto mando de Teselia, y Denio, a Kahuna de Alola. Una vez lo derrotamos, Denio se nos une a nuestro equipo y, según parece, para protegernos del Team Break. En la sexta ronda nos enfrentaremos contra la familia de linaje ninja, Koga, alto mando de Yoto y Kanto, y su hija Sachiko. Después de derrotarlo, será Koga quien nos pide unirnos al equipo. En la sexta ronda nos enfrentaremos al trío fantasmal, compuesto por Agatha, Fátima y Zarala, todas altos mandos de sus respectivas regiones especializadas en Pokémon de tipo fantasma. Al vencerlas, Agatha recomienda tanto a Fátima como a Zarala que se unan a su equipo, a nuestro equipo, pero al final solamente es Zarala quien se une a nosotros. En la siguiente ronda nos enfrentaremos al equipo de Teselia, un equipo compuesto por Cheren, Lucho y Liza, rival y personajes principales de la saga de Pokémon blanco y negro. Tras derrotar a este trío, Cheren nos pide entrar en el equipo para poder mejorar todavía más su potencial. Tras la victoria de contra Cheren, Liza y Lucho, Alaik viene a balbucearnos de nuevo como siempre, que no llegaremos muy lejos en este torneo. Es entonces cuando tanto Misty como Brock le echan en cara que les da mucha pena como entrenador. Es ahí cuando Alaik se enfada y les reta un combate que hace que si no les vencen, los echará del torneo. Llegó el día del combate y Alaik se presenta con sus ayudantes y un Star Raptor. Vemos que el nivel de arrogancia de Alaik es tan grande que incluso desprecia hasta sus propios compañeros. Después de un duro combate y derrotar a Alaik, Cheren se percata de que Alaik no usa movimientos compi, y eso se debe que aunque sea muy fuerte, no muestra ningún vínculo con sus Pokémon, lo que le impide usarlos. Una vez se va del equipo, Néstor comenta que el padre de Alaik le prometió que convertirlo en rey si el WPM era un éxito. Es entonces cuando recibe una llamada de la mansión diciéndoles que han entrado a robar y se han llevado algo muy importante. Días después da comienzo la fase final del torneo del WPM. Es ahí cuando nos encontramos de camino a Zarala y Misty. Mientras hablábamos con ella, nos encontramos a un entrenador nuevo, a Calm, el protagonista de la región de Kalos, que nos estaba buscando por varios favores que le habían pedido. Primero es que combatiéramos con él para demostrar nuestra fuerza, y el segundo es que Cynthia había pedido ayuda porque el Team Break estaba viendo hacer de las suyas. Acompañamos a Calm a la base del Team Break y empezamos a derrotar a los miembros. Vemos que Calm es un chico muy impaciente y va mucho a su aire, además de que no sabe trabajar en equipo. Pero al final, ya en la guarida, dentro de la guarida, entiende lo que significa trabajar en equipo y al final consiguen vencer al Team Break. Cuando las cosas se iban a poner peor es cuando aparece Cynthia y pone orden. Vemos que ha hecho estragos en la entrada de la base. Al final de este evento, Calm se une a nuestro equipo. Llegamos a la ceremonia muy justitos, pero vemos que cuando empieza la ceremonia, Alaik no está, y es Néstor quien lanza el discurso. Empezamos a ver varios entrenadores de los equipos restantes, Cynthia, Red, Blue, Cattleya, varios entre ellos. Pero después del discurso vemos que nuestro primer contrincante, nuestros primeros contrincantes, son el equipo de lucha, compuesto por Marcial, Loto y Bruno, altos mandos de Kanto y Teselia y líder del gimnasio de Hoenn. Una vez ganamos el combate, vemos que nuestro
siguiente rival es alguien que conocemos bien. Mientras tanto, al mismo tiempo vemos que Serra y Alix siguen buscando en la guarida que habíamos derrotado previamente con Calm y Cynthia. Alix sigue buscando aquello que le habían robado, algo que podía incluso arruinar el WPM. Es entonces cuando llega Néstor y revela que lo que le habían robado era ni más ni menos que el Pokémon singular Jupa. Es entonces cuando Cheren sale de su escondite, nos indica que ha seguido a Néstor hasta la cueva y es ahí cuando los rumores que se comentaban por toda la isla eran ciertos, y es que el Pokémon legendario Jupa era el que estaba atrayendo a todos los entrenadores de forma anormal, usando los anillos que tanto le caracterizan. Mientras tanto, vemos al Team Bray cómo usa a Jupa para poder traer Pokémon nuevos y poder reabastecerlos de sus subordinados, y de esa forma poder robar los que hay en la isla. Llega el día de la segunda ronda final del torneo y vemos que el rival que nos había tocado era Paolo, el equipo de Paolo compuesto por Tileo y Edel, líder y alto mando de Kalos. Vemos en un flashback que Paolo coincidió con ellos dos en un evento contra el Team Break y le ayudaron a vencer a estos malhechores. Después de esto les propuso hacer equipo y no han parado de entrenar hasta llegar a donde están ahora. Vemos que después de ganar este combate contra el equipo de Paolo, Paolo queda un poco tocado por esta derrota y poco después de aquello abandona el equipo de Del y Tileo con un rumbo hasta día de hoy desconocido. Días después del segundo combate se anunciaban los siguientes rivales para vencer en la siguiente ronda. De camino al estadio coinciden con Koga y Débora, que estaban de capa caída porque se habían burlado de sus vestimentas. Entonces, por casualidades de la vida, aparece por la ciudad Valeria, líder de Kalos y una de las modistas más prestigiosas del mundo. Pasaron el día con ella y como agradecimiento por elogiar las vestimentas de los ofendiditos, les pide que harán lo que sea por ella durante su estancia. Valeria les pide como compensación convertirse en un Pokémon, de forma literal, y piensa que la piedra compi podría hacerlo, pero Koga le dice que es imposible. También Valeria está buscando a Camila, líder del gimnasio de Zemayolica en Teselia, ya que la quiere conocer a toda costa. Cuando la encuentra está combatiendo contra Liv en un bosque. Una vez terminó el combate, Liv le dice a Valeria que sí que es posible convertirse en un Pokémon por un momento, y que lo descubrirá combatiendo contra nosotros. Entonces comprende que al usar el movimiento compi ha podido sentir por un momento que ha sido uno solo con Sylveon. Después de esta mini aventura, Camila nos revela de que en los emparejamientos ha salido contra el equipo de ella y que nos enfrentaremos contra ella en el WPM, así que Valeria aprovecha la ocasión para pedirnos unirse al equipo y de esa forma poder enfrentarse a Camila. Llega el día del combate contra Camila y vemos que en el estadio nos encontramos a Fantina y a Gabrina, líderes de gimnasio de Kanto y Sinnoh, pero Camila todavía no ha llegado. Un rato después nos vemos a llegar a Camila con un traje nuevo, al igual que estaba Brock con su tía Anita. En este caso Camila iba acompañada no de su Zebstrika, sino de un Rotom. Cuando va a dar comienzo el combate, el Team Break asalta el escenario y de esta forma interrumpe el combate. Había tantos miembros que todos los que estaban allí presentes no podían con ellos, y en un momento dado irrumpen varios de los compis en el estadio, varios de los que hemos ido conociendo a lo largo de nuestra aventura: Blaine, Lorelei, Anis, Bruno, Paolo, entre otros, consiguiendo despejarlos del estadio, y ahora sí comienza el combate. Tras un combate muy duro vencemos a Camila y a su equipo, y vemos que en lo alto del estadio aparece un plano donde vemos a Karen y Mento, altos mandos de la Liga de Johto, sorprendiéndose por la derrota de Camila junto a un personaje que se desconoce la identidad. Mientras tanto, Alaik sigue en busca de Jupa, mientras Néstor, Serra y Cheren le siguen de cerca preocupados. Néstor desesperado le pide ayuda a Cheren para que ayude a Alaik a cambiar su forma de ver el mundo. Néstor nos cuenta un poco del pasado de Alaik y nos dice que era todo lo contrario a como es ahora, tierno y afable, además de amable con sus ayudantes y con los Pokémon. Pero todo cambió el día que la reina murió, ya que el padre de Alaik lo envió a una escuela muy estricta y cuando regresó ya era como lo conocemos actualmente. También nos comenta que cuando empezó el torneo ya iba acompañado de Jupa, pero no dijo el propósito. Cheren acepta la ayuda de Néstor y de Serra y va a hablar con Alaik. Este quiere averiguar cuál es la verdadera intención de Alaik en este torneo, y el propio entrenador le dice que es convertirse en el rey más fuerte del mundo. Después de una reprimenda del propio Cheren, intenta irse con sus secuaces y es ahí cuando sus secuaces le dan la espalda, diciéndole que no les gusta su actitud y hasta que no cambie no continuarán siguiéndole, lo que hacen que se marchen. Alaik enfadado persigue de nuevo al Team Break en su búsqueda, y es Cheren ahí cuando da a entender
que tiene mucho trabajo que hacer. Empieza la cuarta ronda del torneo del WPM y vemos que nuestros rivales son los mismos con los que despedimos el capítulo anterior. Mento y Karen aparecen en el escenario y descubrimos que poco después el personaje misterioso que estaba con ellos era Aza con su nuevo traje S. En un flashback vemos que después de disolverse el equipo con Denio, Aza continuó buscando un equipo para participar en el WPM, y es entonces cuando Karen y Mento lo conocen y les pide que se unan a su equipo. Tras el combate y derrotar al equipo de Aza, pasamos a cuartos de final. Se revelan los emparejamientos y de camino a conocerlos nos encontramos con Cynthia. Esta nos felicita por nuestra mejoría, ya que fue de las personajes que nos conoció prácticamente desde el principio de nuestra aventura. Cynthia nos dice que no hace falta ir a ver el tablón de anuncios, ya que el próximo rival a combatir será a ella y a su equipo. Siguiendo con la trama de Alaik, vemos que Teren sigue persistentemente a Alaik, aunque este le dé largas. Además, vemos que también tanto Serra como Néstor les siguen preocupados. Teren y Alaik son emboscados por el Team Break, pero Alaik con su soberbia y su Donphan pasan el apuro. Teren compara la actitud de los miembros del Team Break con los del propio Alaik. Es entonces cuando Teren empieza a hacer sentir culpable a Alaik por tratar tan mal a sus compañeros, haciéndolo sentir solo. Alaik le da igual las palabras de Teren, por lo que este mismo se lo dice de una forma más sencilla: no vales para ser rey. Al escuchar esas palabras, Alaik se enfada una barbaridad y reta a Cheren a un combate. Cheren con Chostulan derrota a Alaik, dejando totalmente claro las palabras de antes. Es aquí cuando Cheren lo compara con su situación vivida en los viajes por Teselia, cuando Lucho y Enel estuvieron enfrentados por los Pokémon legendarios, dando a entender que para ser un rey tienes que querer tanto a Pokémon como a personas por igual, cosa que Alaik no hace. Cuando vemos que Alaik empieza a ponerse un poquito sentimental con sus compañeros, recibe una llamada en su polífono. Un miembro del Team Break le llama diciéndole que si acude a una ubicación concreta y les ganan un combate, les devolverá a Jupa. Cheren le dice que no vaya, que es una trampa, pero Alaik hace oídos ajenos y va en dirección a esa ubicación para poder recuperar a Jupa. Después del anuncio de los cuartos de final, los chicos siguen preocupados por ese combate que se les viene encima. Es entonces cuando aparece la profesora Margarita y les pide ayuda para poder combatir con muchos entrenadores y así mejorar el nivel. Margarita indica que conoce a alguien que podría ayudarlos. Cuando llegan al laboratorio, vemos que allí se encuentran Lem, líder de Kalos, Chris, entrenador con el que habíamos luchado previamente en el WPM, y Cajuna de Alola, y Lario, alto mando de la región de Alola y también primo de Chris. Estos tres ayudan con la investigación de las piedras a la profesora Margarita. Es aquí cuando los chicos nos presentan el que sería el Buscacompis, una máquina que hace reaccionar las piedras compi para atraer entrenadores con potencial y fuertes en general. Aquí vemos cómo van atrayendo a varios compis y de esta forma vamos entrenando hasta que llega la noche. Y aquí vemos cómo los Pokémon de los entrenadores, el Ductrio de Lario, el Togedemaru de Chris y el Heliolis de Lem, reaccionan a la máquina. Es aquí cuando los tres combaten contra el equipo. Y una vez terminamos el combate, Lario nos pide unirse al equipo para poder recopilar datos y mejorar así el Buscacompis. Antes de terminar, el Buscacompis vuelve a reaccionar y por miedo a que esté estropeado salen fuera para comprobar que no haya sido un fallo. Y cuando llegan fuera vemos que está Blue con su Pidgeot porque parece ser que el Pidgeot había sido disparado en busca de el Buscacompis. Esto les viene de perlas ya que así permiten entrenar junto con Blue para poder mejorar el nivel. Después de entrenar toda la noche, Blue se despide porque hay un entrenador que lo está esperando. Seguidamente vemos al legendario Red, que era el entrenador que le esperaba. Y terminamos el capítulo con la llegada del día de los cuartos de final y la aparición de Cynthia con su nuevo traje S. Continuando con la trama de Alaik, vemos que Cheren se reúne con Néstor y Serra fuera de la cueva y les comenta lo ocurrido, así que salen en busca de Alaik, pero son entendidos por el Team Break por lo que no llegan a tiempo. Mientras tanto, Alaik acude al sitio donde le dijeron y allí es emboscado por varios miembros del Team Break usando los Pokémon que consiguieron con Jupa. Alaik, aunque usó sus tres Pokémon, no pudo con ellos y acaba siendo raptado por el Team Break. Mientras tanto, en un flashback vemos a un joven Alaik que se encuentra en una playa de lado porque no quiere convertirse en rey. Aquí aparece Jupa y este, con tal de jugar con él, le trae un Fampi y también le regala una piedra. Cuando Alaik despierta se ve encuentra encerrado en un almacén y justamente en ese mismo almacén se encuentra Jupa. Siguiendo con el combate de cuartos de final, vemos que los miembros del equipo de Cynthia son su amiga Cattleya, el alto mando de Teselia, y el mayordomo de esta, Kokuran. Cynthia aparece con su traje nuevo. En un flashback podemos ver cómo Cynthia aparece junto a estos dos personajes con su traje nuevo y acompañada de un Komo-o, un Pokémon que consiguió en un huevo en la isla de Alola y que estuvo entrenando desde entonces. Una vez ya en el estadio podemos ver que es el primer combate oficial que hace junto con este Pokémon, pero tiene un gran potencial o al mismo nivel que Garchomp
según nos cuenta Catrella. Después de un combate intenso, un silencio irrumpe en el estadio, y es porque han derrotado a Cynthia, pasando así a semifinales. Cynthia nos da la enhorabuena y nos comenta también los demás equipos que faltan en el torneo. Uno de ellos es el trío de canto, liderado por Rojo, otro un equipo especializado en tipo dragón, liderado por Lance, y el último equipo, antes de que nos lo diga, lo anuncian en el emparejamiento, y es el siguiente equipo que nos enfrentaremos, el equipo de Alic. Tras el combate, Cynthia en la playa habla con su comod del combate que han vivido, y es entonces cuando aparece Cheren, ya que el entrenador le pone en su situación a la campeona de lo ocurrido con Alic, y le pide ayuda para poder ayudar al entrenador. Mientras tanto, seguimos con los flashbacks de Alic cuando era joven, donde lo separaban de Nestor y Serra y lo empezaban a entrenar para ser rey. Tampoco le dejaban ver a Jupa, dejándolo totalmente solo. Es ahí cuando ya su mentalidad cambia por completo y solamente empieza a confiar en sí mismo y en nadie más. En otro flashback vemos cómo Alai, después de volver de la academia, se vuelve a encontrar con Jupa en Pasio y le comenta al Pokémon cómo quiere configurar el WPM. También le presenta a Serra y Nestor el plan y al propio Pokémon. Como muestra de su poder, el primer entrenador que trae a Pasio es un preescolar en forma de broma. Prácticamente mientras Alai hablaba con Jupa, él mismo confiesa su cambio y todo para convertirse en rey, a costa de todo lo que ha perdido. En ese momento aparecen miembros del Team Break y hablando con ellos nos cuentan que el Team Break nace del rechazo y la mofa que recibieron los entrenadores por culpa de la IC. Por eso quieren terminar con el WLPM y tiene intención de atacar de nuevo el estadio con todos los Pokémon reunidos con Jupa, si Alic no cancela el torneo. Alic, resentido, acepta la propuesta, pero Jupa, con las pocas fuerzas que le quedaban, saca a Alic con uno de sus anillos de allí. Una vez fuera, Nestor, Serra y Cheren lo encuentran. Preocupados, le confiesan sus intenciones de cambiar el carácter. Cheren también le pregunta cómo ha conseguido salir y le cuenta lo ocurrido con Jupa. Alic no lo quiere entender, pero entonces se da cuenta de que Jupa le considera su amigo, y es entonces cuando comprende como cuando de niño le dio la piedra e intentó hacerse su amigo. Y ahora sí, por primera vez, Alic pide ayuda para poder rescatar a Jupa. Alic junto con los demás vuelven a la base del Team Break, y ahora con una estrategia conjunta consiguen vencer a los miembros que le hacen frente. Vemos como Alic empieza a gustarle a combatir con ayuda de sus compañeros. Mientras tanto, uno de los miembros del Team Break, a punto de iniciar el plan de asaltar el estadio, le avisan de lo ocurrido y coge a Jupa y empieza a chantajearlo con hacerle daño si no hacen lo que ellos dicen. Alec, con un discurso a su manera, confiesa la gran importancia que tiene para su vida, ya que le ayudó cuando era pequeño y ahora también le consiguió ayudar. Además, lo reconoce como su amigo. En ese momento concreto, Cheren ataca por detrás al miembro del Team Break y salva a Jupa, pero el Team Break no se rinde y ataca con todos los secuaces que había allí presentes. Es entonces cuando la piedra compi que tenía Alec empieza a brillar, reaccionando con Jupa. Después de esto y de un largo combate, consiguen vencer a todos los miembros. Estos no se rinden y siguen mandando más. Es entonces cuando aparece Cynthia y les comenta de que los miembros que faltaban ya se ha encargado ella. Una vez terminada toda la trama, Alic se disculpa por su actitud con sus ayudantes y con Jupa. También le da las gracias a Cynthia por la ayuda, y aquí se entera que aún no ha sido eliminado del torneo y que el siguiente combate será contra el equipo protagonista. Llegado el día de la semifinal, el día del enfrentamiento contra Alic, la gente está muy emocionada. Vemos que los chicos están listos para combatir, pero el grupo de Alic no acaba de llegar. Pasa el tiempo y no aparecen. Es entonces cuando empiezan a preocuparse, y poco tiempo después, cuando Cheren va a poner en situación de lo ocurrido, el Team Break empieza a saltar el estadio. Aparecen más y más miembros del Team Break. Es entonces cuando aparecen Alic con Jupa y Cynthia. Todos empiezan a combatir contra el Team Break intentando desalojarlos del estadio. Una vez vencidos a todos los miembros, Alic reúne a unos cuantos que consiguieron capturar, y como castigo por sus fechorías les obligará a trabajar para él, con sueldo y todo. Con todo lo ocurrido no da tiempo a hacer el combate del día de hoy, y los Pokémon están cansados, por lo que el combate pasa a ser al día siguiente. El capítulo termina con una escena en medio de la noche, en la playa, donde Alic está jugando con Jupa, y es entonces cuando aparece Red. Alic le confiesa a Rojo que el WPM nació como idea de venganza para poder vengarse en frente de todo el mundo de él, pero a día de hoy, ya con ese resentimiento fuera de él, no es su intención, y como mucho, le debe un combate. El día del combate, antes de llegar al estadio, en la mansión de Alic, Cheren acude a hablar con él. Este le comenta las razones por las que le ayudó, no solo porque se lo pidiera Nestor, sino porque también estaba viendo a su yo del pasado, ya que Cheren, cuando empezó su viaje, su objetivo era hacerse el más fuerte, y gracias a sus compañeros de viaje y a las personas que fueron conociendo su aventura, le fueron cambiando de perspectiva. Gracias a eso, no quiere que otras personas que él mismo conoce acaben como pudieran haber acabado él. Antes de despedirse de Alic, Cheren le pregunta si ya se ha dado cuenta de lo que es verdaderamente importante en esta vida. Alic le responde que siempre lo ha sabido, pero que estaba
estaba ocupado con otras cosas. De camino al estadio, Alex se cruza con Paolo sin decirse palabra, y Alex nota algo extraño en su mirada, pero no le damos más importancia. Una vez en el estadio frente al equipo protagonista, el estadio ruge con fuerza. Alex nos felicita a su manera por llegar tan lejos. También nos comenta que no cree que pueda vencerles ya que lo considera bastante fuertes a día de hoy, pero siente que tiene posibilidades si unen sus vínculos con sus compis y sus compañeros. Después de un intenso combate, Ali acaba perdiendo. Por primera vez felicita a sus compañeros por el trabajo hecho, y aunque le fastidia haber perdido, acepta sin ningún remordimiento, lo que permite al equipo protagonista pasar a la gran final. Ali reconoce por qué tenía tanto resentimiento contra Scotty o Betty, y era por su fe ciega en los demás y en los Pokémon que la acompañaban, además de que disfrutaba de cada combate que hacía, haciéndolo sentir envidioso. Como último, Ali, antes de marcharse, le pide a Scotty que gane la final. Y despedimos el capítulo sabiendo que en la gran final nos enfrentaremos al trío de Kanto. Antes de la final vemos entrenando a Blue, Leaf y Rojo con los starters de Kanto. Blue, en un acto repentino, le pide a Rojo un combate antes de empezar la gran final. Leaf se lo impide, pero es cuando Blue empieza a sentir que la rivalidad que tiene con Rojo la está perdiendo por estar en el mismo equipo combatiendo en el WPM. Leaf consigue calmar un poco a Blue, y después de que se calmen yendo de camino al estadio, Red habla y le dice que él también tiene ganas de combatir contra él, dejando sorprendidos tanto a Leaf como a Blue por sus palabras y dejando claro los sentimientos que siente hacia Blue. De aquí pasamos a la gran final y vemos en el estadio a Blue, Leaf y Rojo haciendo acto de presencia con sus nuevos trajes ese y acompañado de sus starters, esperando la llegada de los protagonistas. Mientras tanto, Scotty y compañía van de camino al estadio y van hablando con todos los compis que han ido conociendo a lo largo de su aventura, ya sean aliados o rivales, deseándonos suerte en el combate contra Rojo. Una vez ya en el estadio se siente el ambiente, está caldeante, Alec hace acto de presentación en la final, dando un discurso al estadio, haciendo que ruja con fuerza. Aquí los compis empiezan a sacar a sus Pokémon y es aquí cuando empieza la gran final. Después del combate más intenso de todo el torneo, este llega a su fin con la derrota del trío de Kanto, felicitando al equipo protagonista por el esfuerzo realizado. Incluso Rojo da la enhorabuena, proclamándose campeones del WPM. Toda Pachio está de celebración, felicitando a nuestros protagonistas por su victoria. Vemos que aún quedan unos miembros del Team Break, y estos dicen que aunque ya terminó el WPM, pueden seguir haciendo fechorías por su parte. Paolo los escucha y los pondrá en su punto de mira para el siguiente arco. Néstor y Serra aparece para informarnos de que en el estadio, durante la ceremonia final, darán un anuncio importante. En la ceremonia, Alec empieza a hacer un resumen de nuestra historia vivida hacia el WPM y nos felicita por nuestras hazañas, pero este no aguanta más sus patrañas y las tonterías que está diciendo y empieza a actuar como es él. Todo porque su padre le había llamado diciendo que posponía su ascenso al trono, y todo por no haber ganado el WPM. Es aquí cuando Alec anuncia que empezará una segunda edición del World Pokémon Masters. Y ahora sí, el premio será la sucesión al trono, donde tendrán que formar equipos distintos a las primeras ediciones. Antes de terminar, Néstor comenta que en el mensaje que había recibido, aparte de decirlo de la sucesión al trono, el padre de Alec había felicitado por su actuación en el torneo, y dejándonos al tanto hasta que Alec dé por comenzada la segunda edición. Y hasta aquí llega la historia del primer arco de Pokémon Masters. Desde luego he intentado comprimirlo lo máximo posible, ya dije que era un vídeo que me estaba costando hacer no por su dificultad a la hora de hacerlo, sino por el mero hecho de intentar compactar todo lo posible la historia. Me hubiera gustado, por ejemplo, tratar las evoluciones de algunos personajes como Paolo o el propio Alec, pero no da más tiempo, si no es el vídeo se me hacía extremadamente largo. Pero creo que a fin de cuentas se ha quedado una buena historia, no es la mejor de todas, pero desde luego me parece muy buena historia, y a quien no le gustaría ver a esta historia totalmente animada con los combates hechos como vimos en los primeros vídeos promocionales del juego. Desde luego muchos de nosotros estaremos de acuerdo en esto, pero como añadido, lo único que puedo decir es que el final del juego acaba con la aparición de Giovanni enterándose de la segunda edición del WPM y empezando su maléfico plan que ya tenemos en el juego con la historia y arco de los villanos, arco que si queréis que hable de él, dejadme abajo en los comentarios y me lo anotaré para poder hablar de ese arco. Y también, como he dicho antes al principio del vídeo, si queréis que hable de los eventos legendarios de los villanos para poner en contexto, también decídmelo abajo en los comentarios y me lo anotaré para hacer un vídeo más adelante.
Así que nada más, chicos, es un vídeo, como digo, se me ha tardado mucho, he intentado resumirlo lo máximo posible, y del primer intento, que eran casi 50 minutos a 30, creo que ha sido bastante. Así que espero, como digo, que os haya gustado el vídeo, que lo apoyéis con un buen like, un comentario para ver qué os parece la historia de Pokémon Masters, qué mejoraríais y qué es lo peor de esta, porque claramente esto tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Pero nada más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Vídeo que, por cierto, os va a gustar bastante. No digo más. ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao!